en el Instituto de la Patagonia, acá en Punta Arenas, junto a Elisa Loncón Antileo, doctora en Lingüística de la Universidad de Leiden, doctora en Literatura de la Católica de Chile, además es académica de la Universidad de Santiago, ex Universidad Técnica del Estado, estatal, y está aquí en Punta Arenas a propósito de un fondo que se llama Alquimia, al que postuló la Coordinadora Feminista de Punta Arenas para realizar una escuela de formación política feminista en la Patagonia Rebelde. Ella viene a dar clases y aprovechamos entonces como canal de entrevistarla. ¿Cómo está, Elisa? Muy bien, muchas gracias por la presentación y por la recepción. Y también aprovecho de saludar a todas las personas que son de este lugar maravilloso, frío, pero parte de la belleza de este país. Sí. El programa Motor de Desarrollo nace después de una visita que hizo la entonces presidenta Michelle Bachelet, cuando anunció un plan especial de desarrollo de zonas extremas con recursos para desarrollar la región. Y en su discurso dijo que la Universidad de Magallanes debía ser un motor de desarrollo. ¡Ay, qué lindo! Entonces, así comenzamos este programa, conversando con distintas personas que tienen que ver con la política pública, para hablar acerca de desarrollo. Y la idea sería comenzar conversando acerca de cuál es el concepto que tiene usted de desarrollo y que también plantea, me imagino, en la transversalidad de la investigación y de la educación que desarrolla. Claro. Caminando por aquí, por el campus donde estamos aquí en arquitectura, la carrera de arquitectura. Muy bien. Uno puede ver el tema del desarrollo desde el trabajo que hace la academia, la universidad. Y yo como académica soy una fiel también seguidora del proceso de movilidad social que produce la universidad. Creo que tiene sentido que las regiones estén las universidades para producir conocimiento y para convocar a los jóvenes que de diferentes capas sociales y todo, de diferentes lugares, que aporten en la construcción de ese conocimiento, y esos conocimientos debieran formar parte de ese concepto de desarrollo. Ese es un primer acercamiento de un desarrollo que se construye desde la pluralidad, desde la diversidad y desde distintos actores. Y el otro punto es que es importante problematizar el concepto de desarrollo porque y rastrear su origen. El desarrollo no es un concepto económico, no tiene un origen económico, tampoco tiene un origen que sea de tipo político, sino más bien es un pensamiento filosófico que empezó desde el siglo XV y que cuando comienza toda la expansión de la colonia, lo hicieron a nombre de ese desarrollo. Expandieron las colonias para traer al desarrollo a América, a África, a todos los lugares donde se formaron las colonias. Y ese concepto de desarrollo, que fue un pensamiento filosófico, fue un concepto y es un concepto eurocéntrico que nace de allá, que se trajo y que se expandió para nuestro continente. Y lamentablemente ese concepto ha implicado situaciones de genocidio, ha implicado también mucho patriarcado, porque viene fundado desde con un pensamiento eurocéntrico. ¿Quiénes piensan el desarrollo? Y quienes hoy día están pensando, y por qué a nosotros nos llamaron subdesarrollados, es porque fueron instalados desde los otros viejos continentes y también una parte aquí en Estados Unidos. Entonces, lo problemático del desarrollo es que se transformó en un mito. Y las ciencias sociales, por decirte, desde 1969, empezaron a problematizar el concepto y sobre todo en la experiencia también de discusión teórica en México. Y ahí Dussel, bueno, ya en los años 90, planteó la falacia o el mito del desarrollo. Porque es un mito, porque ese desarrollo no... En nombre del desarrollo se ha sacrificado pueblo, en nombre del desarrollo se instaló el colonialismo, en nombre del desarrollo se instala el patriarcado y ha implicado sacrificio de vida y muerte de pueblo. Y es por eso que es un mito que no ha llegado y que hoy día en el siglo XXI, después de 5 siglos, nosotros como indígenas tenemos que hacernos la pregunta, o sea,
¿Es válido que con el nombre de desarrollo se sigan sacrificando los pueblos, que siga habiendo genocidio, que siga habiendo lingüicidio, porque hay lingüicidio, se van matando las lenguas a partir de programas que facilitan un pensamiento y una lengua frente a la otra? Entonces, ¿es válido pensar el desarrollo cuando tenemos una crisis generalizada, crisis que es política, que es ambiental, que es de salud, que es de guerra, en nombre del desarrollo? Entonces, ahí es donde creo que le toca mucho, tiene un rol muy importante, tiene un rol muy importante en las universidades locales, en los territorios, para que se pluralice el concepto del conocimiento y se incorpore visiones de lo que es vivir bien, de lo que es tener un mejor pasar en este lugar o en esta, en este momento, en este tiempo que nos toca, a partir de lo que los pueblos puedan aportar. Entonces es un concepto que tenemos que problematizarlo y tenemos que deconstruirlo a partir de hacernos cargo de la parte no ética que ha tenido el concepto, y que es el genocidio, y que es el patriarcado, que es muerte de indígenas, que es muerte de mujeres. Hace un poquito de frío, vamos. Perfecto. Adentro de la, del edificio. Adelante, Lisa. Bien. ¿Cómo lo están haciendo las universidades respecto de este dilema que plantea? Sí, mira, hay una apertura en, ahora en el siglo XXI que es muy distinto a hace 30 años atrás. 30 años atrás yo no estaba en la academia y hacía investigación en terreno con las comunidades indígenas y encontré pensamiento filosófico y le llamé filosofía mapuche, pero en esa época yo no tenía los grados académicos para sentarme frente a otro académico y decir, oiga, acá hay un conocimiento que tiene una mirada diferente, otros paradigmas, otras ontologías. Entonces no podía hacer ese debate. Hoy día yo ya lo puedo hacer, pero no solo porque yo lo hago, sino porque a nivel de Latinoamérica y en el continente han surgido otras teorías respecto a, lo, a las ciencias sociales y al desarrollo, y hay nuevo pensamiento donde uno se puede fundamentar, se puede apoyar, y también el feminismo ha ayudado, por ejemplo, la visión de Vandana Chivas sobre el desarrollo es también cuestionar su carácter colonial. ¿Vandana Chivas quién es? Es una filósofa, bióloga de India. Es una feminista bien reconocida, que también tiene un premio por un Nobel alternativo. Yeah. Entonces, y en Latinoamérica hay mujeres indígenas que también están pensando y que están discutiendo a partir de las visiones del mundo, como tenemos los pueblos originarios, basado en lo que es el reconocimiento de las relaciones colectivas, comunitarias, porque el desarrollo, progreso que llegó a este país, que llega acá a Latinoamérica, es un progreso que te aísla al sujeto de su sector, de su comunidad. Entonces, los pensamientos que están arraigados en Latinoamérica y sobre todo los pueblos indígenas son pensamientos que tienen que ver con lo colectivo y vinculado con lo que es la naturaleza. Entonces, un desarrollo pensado desde los pueblos indígenas no nada más puede entenderse como la competencia de un ser humano frente al otro, que va ganando mayor posición, sino un desarrollo que tiene que ser impulsado, que favorezca a lo colectivo, pero también implique el cuidado y protección de la naturaleza. Y eso es lo que nos hace falta en este concepto de progreso que se instaló aquí a partir de lo que fue todo el tema de la conquista. Y en ese contexto, ¿qué importancia tiene la lengua? La lengua de los pueblos es un instrumento que nos permite llegar al conocimiento. Es un dispositivo que también gozamos todos los seres humanos,
Y en esta, en ese, con esa herramienta nosotros podemos recuperar la memoria del pasado y podemos también construir un futuro, poniendo significado a ese futuro. Si tú no tienes esa lengua, es muy difícil recuperar un patrimonio, recuperar memoria. Y si tú no tienes esa lengua, es muy difícil pensar ese pueblo para proyectarlo en el futuro, porque todo se conceptualiza en la lengua. Y esa es como la contribución que yo hago desde la academia para recuperar, revitalizar el idioma, pero al mismo tiempo, junto con recuperar, revitalizar el idioma, trabajar lo que es la visión del mundo, la filosofía de los pueblos, los conocimientos de los pueblos, para con eso entrar a dialogar con este Chile, un Chile plural, que se pueda generar a partir del trabajo académico. Ya finalizando, para poder dejarle tiempo para la conversación que viene a continuación con estudiantes de posgrado, principalmente, pero hay otras personas también. Usted también fue presidenta de la Convención Constitucional, que ya terminó su periodo, ¿cierto?, en la primera mitad de los primeros 6 meses. Y en ese tiempo, aunque también a continuación, fue una de las grandes impulsoras de los conceptos de pluralidad, el plurilingüismo, la pluriculturalidad, muy en sintonía con lo que plantea, ¿cierto?, de la diversidad más que la uniformidad. Precisamente cambiando una constitución que fue hecha en un periodo, dictatorial, gobernado por uniformados, que tiende, ¿cierto?, a la uniformización de Chile. Y ese periodo, esa etapa de trabajo, digamos, culminó con una votación que era obligatoria y no le dio el favor a esa propuesta. Hoy por hoy se habla de fracaso de la Convención Constitucional número 1. ¿Es un retroceso, a su juicio, en el empuje de estas nuevas ideas que también tienen más sintonía con el cambio global que estamos viviendo y todas las crisis que usted también menciona en esta conversación, el hecho de haber desaparecido del debate público esos temas de la colectividad, del acercarse a la comunidad y no alejarse, como lo que estaba planteando, que ha logrado finalmente el concepto de desarrollo? Yo no lo veo como un estancamiento del debate, porque lo que ocurrió con ese primer proceso constituyente es que se mostró ese Chile plural que nunca había sido develado. Y desde esa pluralidad, nuestra presencia y realidad sembró semillas que cayeron en la tierra, y que la tierra tiene su tiempo y en un momento eso va a brotar y eso va a dar frutos. Y fue una discusión y sigue siendo una discusión fundamental, porque estamos llamados a atender las problemáticas que tiene la sociedad del siglo XXI. Y la sociedad del siglo XXI está atrapada por la crisis del calentamiento global. Si nosotros no atendemos esto, ¿qué conocimiento estamos construyendo? O atrapadas por la cuestión del racismo. No podemos nosotros tener conducta y prácticas que atenten contra la vida del otro por ser distinto. Y las universidades tienen que abrir sus puertas para que esas diversidades sean parte del diálogo académico que necesita cada región, porque nosotros no somos Europa. Europa, fíjate que Europa ya gastó todos los recursos naturales que tenía y ahora lo está sacando de nosotros, de estas regiones. Y es por eso suelen ser tan atractivas nuestra composición geográfica, nuestras riquezas. Sin embargo, nosotros tenemos que saber de que ellos ya lo destruyeron, y por qué nosotros tenemos que entrar en la misma lógica de destruir lo que tenemos, cuando todavía hay conocimiento que nos pueda permitir a preservar las riquezas que necesitamos para seguir siendo una sociedad con cierta autonomía, que se piensa, que se construye, sin depender de modelos económicos externos también. Entonces, ese debate no fue en vano. Y yo no le voy a poner fracaso. Yo lo reivindico como un debate necesario. Máxime, cuando estamos hablando de los 50 años del golpe militar,
La importancia de la memoria en el fondo también entiendo que atraviesa lo que usted nos comenta. Sí, porque las sociedades se construyen con sus historias, se construyen con sus memorias. Y si nosotros no somos capaces de recoger esa historia, no podemos hacer un futuro. Es como el tema del feminismo. Nosotros tenemos sociedades construidas patriarcalmente y las mujeres no, hemos estado ausentes porque se nos quitó ese derecho de hacerlo. Pero en este momento hay movimientos feministas que hemos tenido conquistas mínimas, como decir, mira, tengo derecho a vestir como yo quiera y no que me estén agendando qué ropa usar. A mí me pasa eso porque a mí me critican que yo use mi traje tradicional, por ejemplo. Pero es un derecho que no hemos ganado las mujeres. Así que la diversidad cuenta para seguir viviendo. Muchas gracias, Elisa, por esta conversación y este punto de vista crítico del desarrollo, que es algo que sin duda tiene que salir, sobre todo desde las universidades y también, por supuesto, de nuestro canal UMAC TV. Hasta una próxima con ustedes y muchas gracias. A ti, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao.